La Guardia Civil ha localizado esta mañana en Guadalajara a Yolanda Sánchez, una mujer lanzaroteña de 48 años que fue vista por última vez el 9 de enero. Los miembros de la Asociación de Venezolanos Residentes en Lanzarote han denunciado que la Dirección Insular de la Administración del Estado les prohibiera reunirse en el Parque Simón Bolívar. Los tres concejales del Partido Socialista Antequise no acuden a la sesión plenaria que celebró el Ayuntamiento esta mañana tras la renuncia al acta del líder socialista José Brito. Puerto Calero cuenta con unas nuevas y modernas instalaciones deportivas. Este fin de semana habrá una jornada de puertas abiertas para conocer el establecimiento. Los buzos del Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil han regresado a la isla para rastrear la zona de Costa Teguise y Los Ancones, tras aparecer en la playa de Las Cucharas un fragmento orgánico el pasado 5 de enero. Ahora se está a expensas de que se dé a conocer el informe forense definitivo. Aún así, cada vez coge más fuerza la teoría de que los restos orgánicos hallados en la playa de Las Cucharas son de Romina. Los buzos se han trasladado de nuevo hasta la isla de Lanzarote y han rastreado esta zona en la playa de Las Cucharas en Costa Teguise tras la aparición de un fragmento orgánico en plena orilla. Vecinos de la zona de Las Cucharas aún no dan crédito con lo sucedido y menos con el órgano que apareció en plena orilla. Sí, me enteré de esto hace algunos días porque yo soy vecino de Costa Teguise y me parece asqueroso. El humano puede... Es muy horrible. Lamentablemente no es un caso único y bueno, muy triste, la verdad que muy triste, sobre todo porque no se sabe dónde está. Hubo rumores de que apareció un hígado aquí en la playa, no sé si está confirmado si es humano o si no, estuvieron aquí los buzos, pero bueno, en realidad es algo deplorable. Los buzos continuarán estos días rastreando el litoral de Costa Teguise y de Los Ancones en busca de más pruebas que indiquen que se trata de Romina. La Guardia Civil encontraba esta mañana en Guadalajara a Yolanda Sánchez Marín, una vecina de Arrecife de 48 años que fue vista por última vez el 9 de enero en Torrejón de Ardós. Al parecer, Yolanda estaba interna en un centro hospitalario de la capital de España del que podría haberse escapado, ya que se conoce que sufría problemas mentales y se le había perdido la pista hacía ya 2 semanas. La Asociación de Desaparecidos lanzó el aviso de búsqueda ya que la mujer necesitaba medicación y no había acudido al centro médico para recibirla. Los tres concejales del PSOE en Teguise no han acudido a la sesión plenaria que celebraba el ayuntamiento hoy viernes, envueltos en una polémica tras la renuncia al acta del líder socialista José Brito y la concejal Emma Cabrera. Se desconoce si la edil Rocío Redondo podría haber presentado también su renuncia. Brito, que presentaba su dimisión como edil ayer jueves tras conocerse que su compañero y consejero en el Cabildo, Marcos Vergás, había presentado su candidatura a la alcaldía para medirse por el sillón del municipio con Osvaldo Betancor de Coalición Canaria, que lo ostenta con mayoría absoluta. Este malestar podría haberse generado por el apoyo de Dolores Corujo, la secretaria general de los socialistas lanzaroteños, a Vergás, proponiéndole incluso ser el número 2 de su lista al Cabildo que ella misma encabezará. La alcaldesa de Arrecife y candidata en las primarias del PSOE, Eva de Anta, ha dado esta mañana réplica a estas declaraciones de la otra aspirante, María Dolores Rodríguez. Las formas, los modos que Eva a veces pues ha empleado en algún momento son también los que lleva a reflexionar sobre que se pueden dar otras alternativas. Yo siempre he actuado, insisto, con el partido, siempre además con la comunicación correspondiente. Yo siempre he asistido a los órganos correspondientes, al comité local, a la asamblea local, dando gestión y dando cuenta a los compañeros y compañeras, que es donde debo hacerlo, y bien, siempre con el respaldo y la votación a favor de la gestión del ayuntamiento, y en ese sentido yo creo que siempre he sido así. Sobre la insinuación de María Dolores Rodríguez de abrir el debate sobre la apertura de la avenida, De Anta dice que eso ya fue debatido en el seno del partido. Bueno, las decisiones de la avenida nunca han sido una decisión personal mía, siempre he actuado con el apoyo de la asamblea y del comité local de
de Arrecife, y en ese sentido siempre he ido del lado del Partido Socialista y con el apoyo del partido. Y bien, cualquier militante puede proponer cualquier otra postura dentro de la Asamblea, dentro de los órganos correspondientes, y será al final el Partido Socialista de Arrecife quien fije la posición sobre cualquier decisión. Se abre de esta manera la pugna por hacerse con la candidatura a la alcaldía en el PSOE, unas primarias que en su fondo y forma sirven para cuestionar el liderazgo de la actual alcaldesa dentro de su partido. El Partido Popular presentaba ayer en su sede de Arrecife al joven biólogo Aduén Morales como candidato de los populares al Ayuntamiento de Aría en los próximos comicios del mes de mayo. El también presidente del comité local reconoció que después de años colaborando activamente con asociaciones y colectivos solidarios, se abre ahora una nueva etapa. Cuando entré por primera vez por las puertas del Partido Popular, lo primero que le transmití a mis compañeros es mi férreo deseo de trabajar por el interés general, sin excusas, sin mala forma, con espíritu conciliador, talante y sobre todo anteponiendo las necesidades acuciantes de mi municipio, absolutamente por encima de todo. Estoy aquí para trabajar, para colaborar, para arrimar el hombro, para sumar y sobre todo para cumplir con el compromiso que se adquiere a través del voto. Morales propone una política de cambios a un consistorio gobernado por Coalición Canaria por décadas. Un proyecto de cambio que el Partido Popular quiere liderar y va a liderar con espíritu conciliador, con ganas y con trabajo, priorizando la gestión de los servicios públicos, sí, y dando lugar a todos los pueblos que configuran este municipio. Aduén Morales, como se puede ver en las imágenes, estuvo arropado por la plana mayor del PP, que ve ahora en este joven candidato una posibilidad de lograr resultados en un municipio que no le ha sido históricamente favorable. Tras las quejas mostradas por los vecinos de Arrecife en las redes sociales ante la suciedad y abandono que presenta el parque temático de la capital, la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, ha asegurado que tiene conocimiento de ello y que desde la Concejalía de Parques y Jardines se está trabajando. De Anta ha asegurado que también es responsabilidad de los ciudadanos. Bueno, tenemos pendiente muchas actuaciones en Arrecife, no solo el parque temático, otros espacios, y evidentemente, y me consta además de la preocupación del concejal Tomás Fajardo en cuanto a los distintos parques y jardines, donde sí se ha mejorado la gestión, pero evidentemente también yo llamo a la responsabilidad y al civismo para cuidar todos los espacios que forman parte de la ciudad y que los tenemos que hacer entre todos, no solo el ayuntamiento, sino entre la ciudadanía y el ayuntamiento de Arrecife. Ayer comprobamos en primera persona el estado del parque temático, donde se podía observar que los baños públicos estaban cerrados y sucios, además de la basura acumulada a su entrada, así como el kiosco central, sin cristales, rotos y con grafitis. También los vecinos han destacado que es un peligro para los más pequeños, ya que cerca hay un parque infantil. Los miembros de la Asociación de Venezolanos Residentes en Lanzarote han denunciado que la Dirección Insular de la Administración del Estado les prohibiera reunirse en el Parque Simón Bolívar de Arrecife, donde otras veces han realizado otras concentraciones, para quejarse de lo que ellos consideran un secuestro de la presidencia de su país por parte de Nicolás Maduro. Hace dos años, en el 2017, año y medio, en el 2017, cuando aquellos problemas que hubieron en Venezuela, se pidieron permiso y siempre nos los daban y nunca hubo problemas, pues nos dieron la excusa de que había poco tiempo, habíamos pedido el permiso con poco tiempo, se pidió el viernes de la semana pasada, efectivamente días hábiles fueron tres días hábiles menos, pero sé que se han dado permisos con un día de anticipación a un montón de gente, no voy a nombrar para no caer pero sí, y nos decían, una de las excusas eran que tenían que, para este tipo de concentraciones o eventos, tenían que llamar refuerzos de la Policía Nacional de Las Palmas y ya no había tiempo. No lo entiendo, la verdad, porque nosotros somos, siempre nos reunimos, solemos ser 100, 150 personas, no más, porque aquí no hay tantos venezolanos, y no entiendo el por qué, no sé, si habrán cosas detrás y no queremos pensar otras cosas, pero bueno,
me da mala espina. Martínez ha querido dejar claro que para los venezolanos residentes en Lanzarote, Juan Guaidó no es un presidente autoproclamado, es un presidente elegido por su Asamblea Nacional. Yo quiero aclarar que no es que se autoproclama, porque esa matriz de información no me gusta, suena un poco, no nos gusta a los venezolanos, porque no se autoproclaman. Él se proclama presidente simplemente porque en la Constitución, en el artículo 233 de la Constitución venezolana, cuando hay un vacío de poder, pues se nombra interinamente un presidente, que en este caso es el presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, que es como si fuera aquí el presidente de la Cámara de Diputados, por decirlo de alguna manera. Lo cierto es que el expresidente Maduro está aferrado al poder. Este señor se juramentó como un acto un poco de simbolismo con el pueblo venezolano, y es el presidente que actualmente ya está reconocido por las mayores potencias internacionales, por la OEA, por Estados Unidos, la Comunidad Europea acaba de darle respaldo. Desde el colectivo de venezolanos en Lanzarote no se descarta una nueva concentración, incluso se baraja acudir a otras islas capitalinas para apoyar movilizaciones mayores. Los colectivos en favor de los derechos humanos y políticos del Sáhara Occidental, entre los que se encuentra el colectivo saharaui de Lanzarote, se han concentrado esta mañana frente a la dirección insular de la Administración del Estado Español en Arrecife para denunciar la expulsión del activista saharaui Hussein Bashir. Al parecer, este había pedido asilo político a su llegada a la isla debido a la persecución sufrida por el régimen marroquí. Las autoridades españolas han devuelto a Brahim a Marruecos, en donde ha sido encarcelado por sus ideas de activismo político. Arrecife ha contratado a través del programa Arrecife Emplea a un total de 48 personas desempleadas para la realización de nuevos trabajos de limpieza en la capital, con una subvención de 603.000 euros. El objetivo de este nuevo proyecto de empleo es reducir la lista de desempleados en la isla. Donde nos hemos acogido a una subvención, a un acuerdo marco que tiene la FECAM, que es la FECAM con el Servicio Canario de Empleo, donde nos acogemos el Ayuntamiento de Arrecife a esta subvención por una cantidad de 603.000 euros para llevar a cabo este programa de empleo, la contratación de todos ustedes. Se han contratado por el Ayuntamiento de Arrecife 48 personas que estaban desempleadas y por un periodo de 9 meses. Los trabajos de contratación han aumentado de 6 a 9 meses, por lo que estos hombres y mujeres tendrán que realizar sus trabajos dentro de este periodo. Para la realización de estos trabajos en Arrecife se han contratado a técnicos, carpinteros, pintores y electricistas, entre otras profesiones. Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños sobre cuál es su plato favorito. Ay, me encanta la papa arrugada con mojito verde, está genial, claro que sí. Esa es la paella. Puchero, canario. Las papas con queso saben a beso. Mi favorito son las puntillitas de calamar me matan. Esas sí, son las que más me gustan, sí. Sí, sí, porque son ricas y hay un montón, un montón de variedad, sí. Puerto Calero contará con unas nuevas y modernas instalaciones deportivas donde los amantes de la adrenalina podrán disfrutar de las increíbles posibilidades para practicar sus deportes favoritos. Este fin de semana, los días 26 y 27, habrá una jornada de puertas abiertas para conocer el establecimiento que se encuentra en la calle Princesa Guayarmina, para animar a todos los que quieran practicar deportes en un lugar con un sinfín de posibilidades. Van a aportar muchísimo deporte y diversión a todo el público, desde gimnasio, piscina, zona funcional, zona dirigida al cardio, 8 pistas de pádel, 4 cubiertas, 4 sin cubrir, todas panorámicas, una piscina de 25 metros climatizada con geotermia, 2 piscinas, una para bebés, otra para actividades dirigidas y luego hay 3 salas más para actividades dirigidas, spinning,
yoga, pilates. El principal objetivo es crear un club familiar donde los diferentes integrantes de la familia podrán practicar su actividad y deporte favorito. Un baluarte que vamos a tener ahora en la isla deportiva, en la isla deportiva de Lanzarote, que yo creo que va a ser una referencia para sobre todo en la familia deportiva, que sobre todo que es lo que se ha vinculado y que ha querido demostrar tanto Klaus como Virgi, directores de este sport club, y que yo creo que va a ser un baluarte de referencia para que toda la familia pueda tener una actividad deportiva en instalaciones, gimnasio, piscina. Con esta apuesta, la isla de Lanzarote crece en posibilidades y ofrece a todos aquellos residentes y turistas deportivos más alternativas. Este fin de semana en la tercera división de fútbol habrá un doble enfrentamiento entre equipos lanzaroteños y majoreros. La Unión Deportiva Lanzarote se desplazará el domingo a las 12 horas hasta Fuerteventura para medirse al Unión Puerto. El mismo día y a la misma hora el Cotillo viajará al sur para enfrentarse al Yaiza, que afronta el choque con una buena dinámica. En el mundo de la canasta nos deja dos choques en la isla de Lanzarote. El Aloe Plus Lanzarote Conejero en la Liga EVA jugará a las 20 horas en la Ciudad Deportiva ante el Baloncesto Pozuelo, y el Majestías disputará su partido el domingo a las 11 y media ante el UCAM. El mundo de la pelota pequeña dejará tres pasos en la isla y tan solo uno a domicilio. El Gourmet Empate Lanzarote en la Primera Nacional, tras caer derrotado en Málaga, se medirá en Titerroy al Balonmano Ingenio a las 18 horas. En ese momento, en la División de Honor Plata Femenina, el Puerto del Carmen recibirá al HBC 74. El Balonmano Sonsamas, por otro lado, jugará a las 19 horas en San Bartolomé ante el Sarro de Vigo, y el Renal Juan Toledo, que será el único equipo que tenga que viajar, lo hará hasta Palencia el sábado a las 5 y media de la tarde. La Unión Deportiva Lanzarote y Vital Dent firmaban en la tarde de este martes un acuerdo de colaboración con el objetivo de comprometerse con la salud de los propios jugadores, sobre todo con el deporte base. Para mí es un verdadero placer anunciarles que hemos firmado un acuerdo de colaboración con la Unión Deportiva Lanzarote, concretamente con el fútbol base de la Unión Deportiva Lanzarote. Se encuentra con nosotros el señor Paulino Guedes, el cual, gracias a su muchísima aportación, hemos conseguido cerrar dicho acuerdo que acabamos de firmar ahora mismo. Y nada, nos sentimos desde Clínicas Vitales muy orgullosos de ello y confiamos en que en el futuro podamos colaborar. Un acuerdo de colaboración beneficiario para todas las dos partes, donde la Clínica Vitalden aporta su granito de arena y nosotros damos la cobertura sanitaria bucal a nuestra familia, la Unión Deportiva Lanzarote. Vitalden lleva jugando un papel protagonista en el sector odontológico en España desde su fundación hace 28 años. En Vitalden Arrecife, ubicado en concreto en la calle Fajardo desde el año 2007 y como integrante de la red de clínicas dentales de una gran marca, han iniciado un cambio, una nueva etapa que gira en torno a la transparencia y la innovación. Muchos pacientes han confiado en el equipo de doctores, higienistas y auxiliares en Vitalden Arrecife para la salud de su boca. En Informática Lanzarote aprovechan nuestras rebajas más alucinantes, con descuentos de hasta un 50% en las mejores marcas: Samsung, Apple, Acer, HP, Lenovo, GoPro, Brother, Epson, Voxer, PlayStation 4, Nintendo Switch. Alucina con las rebajas en Informática Lanzarote. Informática Lanzarote, contigo más. Para hoy viernes 25 de enero, cielos con intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en la segunda mitad del día. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales al inicio del día. Las temperaturas registrarán pocos cambios y oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 14 de mínima. El viento soplará del nordeste moderado, que disminuirá a flojo. En el mar, norte o nordeste fuerza 4 o 5. Marejada disminuyendo a marejadilla. La bajamar será a las 10:28 horas y a las 22:37. La pleamar será a las 4:11 y a las 16:41. Para este fin de semana, días con intervalos nubosos y sin cambios de temperatura. En Informática Lanzarote aprovechan nuestras rebajas más alucinantes, con descuentos de hasta un 50% en las mejores marcas: Samsung, Apple, Acer, HP, Lenovo, GoPro, Brother, Epson, Voxer, PlayStation 4, Nintendo Switch. Alucina con las rebajas en Informática Lanzarote. Informática Lanzarote, contigo más. La
La Guardia Civil ha localizado esta mañana en Guadalajara a Yolanda Sánchez, una mujer lanzaroteña de 48 años que fue vista por última vez el 9 de enero. Los miembros de la Asociación de Venezolanos Residentes en Lanzarote han denunciado que la Dirección Insular de la Administración del Estado les prohibiera reunirse en el Parque Simón Bolívar. Los tres concejales del Partido Socialista en Teguise no acuden a la sesión plenaria que celebró el ayuntamiento esta mañana tras la renuncia al acta del líder socialista José Brito. Puerto Calero cuenta con unas nuevas y modernas instalaciones deportivas. Este fin de semana habrá una jornada de puertas abiertas para conocer el establecimiento.